vamos a tener una conversación súper bacán. ¡Ey, nuestro carro! ¡Está listo, Daniel! ¡Listo, vamos! ¡Vamos, Nele! ¡Vamos, vamos, hombre! Oye, le meto lo mismo. Su libertad. Ya llega el tiempo de trabajar. Vaina, revienta, pues. Desbarató todo. De llegar a ser presidente del Ecuador, Ñaño, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Qué le dices a la people ecuatoriana? Oye, pero está todo reforzadísimo. Bien, bien, bien. Me siento seguro. No sé, está fea. Si vienes en campaña, todas las cosas que nos han pasado. ¿Cómo qué? Amenazas. ¿Sí te han amenazado a ti? 3 amenazas de muerte. No te creo, Ñaño. Tenemos 6 cabezas de lista, de asambleístas que estaban amenazados a muerte. También. Oye. Inclusive a los de Esmeraldas los tuvimos que sacar del país. Porque les seguían a las hijas, o sea, hijas chiquitas que iban al colegio. No te creo, ya muy lámpara. Claro. Gente, ¿cómo estamos, people bella? Bienvenidos a un carpool más, señor. Este carpool atípico como ninguno. Hemos roto cualquier espectro que hayamos hecho antes en el carpool, porque descendimos en un helicóptero y ahora estamos manejando un carrazo. Y vamos a tener una tertulia, una conversación increíble con mi invitado de lujo el día de hoy. Señoras y señores, con ustedes, Daniel Noboa. ¡Vamos, Daniel! ¡Venga! ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Muy contento. Un poco cansado, mamado de toda la campaña. Es puro viaje, Ñaño, esto. Puro. Todos los días empieza a las 4 de la mañana, todos los días acaba a 10 de la noche. ¡No te creo! 11 de la noche. Y es constante. Pero como es una campaña rápida, tenemos que andar corriendo de un lado al otro. Salió de la nada todo esto. Salió de la nada. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas algo así? No, esperaba en el 2025 lanzarme. Pero... ¿Ya tenías la idea? Sí. ¡Oh, sí, mira! Esperaba en el 2025, pero bueno, las cosas se dieron ahora y la necesidad está ahora. Si es que las cosas hubiesen, no sé, estado fáciles, si es que el país estaría bien, no habría necesidad de lanzarme. O sea, ya me voy a mi casa en la playa, los fines de semana... Juego con mis perros, mi mujer estaría más contenta. Y no te le perderías tanto tiempo, pues, Ñaño. Exacto, no me le perdería tanto tiempo. Pasaría más tiempo con mis hijos también. ¿Desde cuándo estás con la idea de lanzarte a presidente? O sea, mi idea no es el puesto en sí. Mi idea siempre fue, de alguna manera, participar en política nacional y ayudar de la mejor forma que pueda. Okay. Que con conocimiento económico, fui presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea, así que como presidente de la República claramente es para sacar al Ecuador de la pobreza, generar empleo y dar seguridad, que hoy en día es un problema que pasa en todos lados, en cada una de las provincias, en cada uno de los cantones. Entonces era más el sentimiento de ayudar, más el sentimiento de servir. A ver, ¿cómo fue tu infancia? ¿En una infancia feliz? ¿Una infancia que sufrías bullying en el colegio? ¿Una infancia llena de amor? ¿Cómo fue tu infancia? Fue una infancia feliz. No voy a decir que fue súper fácil, porque no lo fue. Mi padre viajaba mucho, no lo veíamos mucho. Mi madre lo acompañaba a mi padre. ¿La doctora Anabela? Sí. Qué linda, doctora Anabela. Mi madre siempre ha sido un pilar importante en la vida de Álvaro Noboa. Yo creo que sí, viendo a tu mamá y a tu papá, Ñaño. Claro. Por Dios, así, claro. Entonces nos tocaba a nosotros a veces arreglárnoslas nosotros, o sea, y nos quedábamos con alguna tía o con alguna tía abuela en la casa. No los veíamos 2-3 meses, o de repente estaban las campañas y veíamos en televisión pues ciertas cosas que no es que son bonitas. O sea, yo me acuerdo todavía en el año 98, mi padre afuera del Tribunal Supremo Electoral y mi madre en un Jeep Wrangler descapotable con gente lanzándole cañas encendidas. ¡Lámpara! Entonces es dura la vida de servir al país, es dura la vida de exposición pública. Correcto, correcto. ¿A ti te jodían en el colegio por tu papá de pronto? O sea, por ahí había un profesor que estaba trompudo. ¿Qué? ¿Y por qué no me respondes? Algún padre de algún compañero pues que estaba trompudo. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Y por lo general no votaban por Álvaro Noboa. Entonces, eso era algo que desde pequeño tenías que
que entenderlo. Sobrellevarlo. Claro, había gente que ya de entrada estaba en contra tuyo y no sabías por qué. O sea, okay, no entendías por qué. Y era porque te estaban en algún otro bando político o por alguna razón pues, personal de ellos. Esas cosas pasan y esas cosas pasan en la política. Es la realidad de la política. Ok. Hablando de tu niñez, Daniel, la mayor travesura que le hayas hecho a tus viejos, así, algo que recuerdes pero que sea épico, porque dijeron, oye, Daniel, carajo. Chuta. Chuta, ¿cuál de todas? Bueno, me acuerdo un fin de año que era justo cuando acababan de poner las torres estas de salvavidas en las playas. ¿Ya? Ok. Y estaba con tres amigos, además de haber tenido 14, 15 años. La edad del burro. Sí. Te prendimos una torta que habíamos comprado ahí en La Libertad de esas, pues con 500.000 tiros. ¡No! Y la prendimos en esa torre de Baywatch y esa vaina revienta, pues desbarató todo. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Y nos venían a cobrar el día siguiente. Pues, lo que estaban ahí en la playa eran, no, unos pelados que salieron de esa casa de allá. Ah, los reconocieron, chuta, claro. Fichas ya. Ya nos exhibiste. Ok. Entonces, ¿qué te dijo tu viejo? Te tocó pagar, obviamente. Claro, pues ahí poco a poco fuimos devengando. Un precio razonable. Eso con mi hermano, pero sí, tuvimos la mitad de la temporada pagando eso nosotros. Y, o sea, tú recibías una mesada de tu viejo y de eso ibas pagando. Claro, o... de eso me iban descontando. O sea, sí, papá, me quiero. Nada es gratis, ñaño. Claro, nada es gratis. Claro, me quiero ir con mis amigos al mall, me quiero ir al cine, esto que lo otro. A ver, ¿cuánto necesitas? $20, ya ten 10, te voy descontando 10. ¡Qué lámpara! Sí, güey, no mames. Te voy descontando 10 porque la cagaste, man. Ok, wow. Pelado de 14 años con una tortota de juegos pirotécnicos, claro, pues yes. La aprendimos ahí, esa vaina reventó todo. Bien, bacán. La mejor hazaña que hayas tenido de pelado o de juventud. Por lo que te felicitaron, en cambio, ya no por lo que te sacaron plata a tus viejos. Ah, no, sí. Bueno, saqué el premio de la filantrópica. Ya, a ver, bueno, cuéntame eso. Yo no sé lo que es el premio de la filantrópica. Es un premio que se da entre todos los colegios de Guayaquil, el cual es un premio de excelencia. Entonces saqué un año 20 cerrado, no perdí ni un punto. Y te dan el premio de la filantrópica. ¿En serio es posible pasar con 20 cerrados y no perder ni un punto, Daniel? O sea, tú eras cerebrito, ñaño. Ni un punto en todo el año. Entonces, una vez pasó. No te voy a decir que pasó todos los años, pero una vez sí. Pero eras buen alumno. Sí, no, no creo que te hayas quedado supletorio nunca, ¿no? Nunca. Oye, ahora en la universidad, ¿qué estudiaste? Bueno, estudié. Yo quería al principio estudiar música. ¿Qué? ¿No? ¿Ya? Y entré a Berklee School of Music. Iba a estudiar música, pero... Espérate, ¿Berklee? Sí. Esa es una escuela de música famosísima, así, durísima. Sí. ¿O me equivoco? Sí. Y también yo era músico y era deportista. O sea, fui campeón nacional de snowboard y fui también seleccionado pues, nacional y competí en Estados Unidos. Entonces, claro, porque aquí es jodido la nieve. Pues, sí, para aquí. ¿No? ¿Dónde aquí es snowboard aquí? En el Chimborazo. Ya. Entonces tenía la opción de becas en un par de universidades por snowboard y también quería estudiar música. Entonces me aceptan. No voy a decir que me becaron porque sería mentir. Ok. Y mi padre me dice: felicite, hijo mío, pero esa pendejada no te voy a pagar. Así que anda buscando otra cosa. O si quieres, anda, viaja unos meses. ¡Puta, qué ofertón! Después regresas ya cuando se te pase la tontera y ahí ya te pones a estudiar y a trabajar. No te... O sea, frustraron tu sueño de ser un músico, Daniel. ¿Cómo es posible que no me quieran? Sí, pero de ahí estudié un año en el Ecuador. Fue la campaña política ese año, del 2006. Y ahí mi padre se lanza el año siguiente también a la Asamblea Constituyente. Mi padre y mi madre. Y yo que me iba a quedar a trabajar y estudiar en el Ecuador para acompañarlo a mi papá y trabajar con él. Me dice, pues, hijo mío, ya me van a lanzar a la Asamblea, así que te estudiar donde te dé la gana, ya ahora sí, ya no importa, vaya nomás. Y me fui a estudiar ahí a Nueva York y estudié finanzas, pero hice que todos los electivos,
créditos electivos sean en música. Entonces terminé estudiando música. Estudié teoría musical. Ok. ¿Pero cantas, tocas algo? Sí, estudié canto y guitarra. No te creo. O sea, tú eres realmente un músico entonces, Ñaño. Que no te dediques a eso no te quita lo músico porque lo estudiaste. Sí. ¿O qué? Estudié música. ¿Qué canción te sabes? Cántame a capela algo, Ñaño. Yo quiero sorprenderme. Esta faceta no la conocía de Daniel Novoa. ¿Qué canción? Sorpréndenos con una voz vacancísima. Yo canto horrible, por eso no, ni me atrevo. Bueno, Alejandro Fernández, ¿puedes? A ver, ya, dale, mete. Te quiero, lo digo como un lamento, un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero. Oye, bien. Qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va infinito. Ay, oye, le meto ya quedé ridículo, yo. Qué bestia, no, loco, canta súper bien, la plena. Pero me tocó ser mariachi un par de veces para mi madre también. Ya, yo te gané vestido, el mariachi, yo te gané el mariachi. Vestido y todo. ¿Sabes hacer el grito de los mariachis? A ver, ¿cuál es? Una vaina así. Ahí sí me la ganaste. Oh, bien. Tú cantas la ranchera, yo me pego el grito de ranchero. Muy bien, bacanísimo. Tenemos futuro. Hay talento. Falta apoyarlo. Alvarito, apóyeme, no sea malo. Así no lo apoyó. ¿Para qué o qué? Oye, hablando de música, ¿estás listo por un karaoke? Ñaño, vale. Fijo hay karaoke aquí en mi carro. Y dale, tú cantas bien, tú no me vas a decir que no. No, vamos. A ver, ¿qué canción quieres cantar? Ponte eso, ponte la que yo digo para ver si se acuerda. De mi época de farra, pues tiene que ser algo. ¿Quieres algo de tu época de farra? Mira, yo te voy a poner dos canciones ahorita. Ya. A ver qué trip. A ver. De ley las vas a reconocer. Veas. A ver, ¿qué memoria te trae esta canción, ya? Es el soundtrack de mi vida. De tu vida, ¿no? El soundtrack de mi vida. La canción de mi vida. ¿La has cantado? ¿Te la aprendiste? Ya la sé de memoria. Cuando lleguemos al coro la cantamos. No voy hasta el frente. Oye, contrataron un buen cantante, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Ahí llega el coro. Su libertad. Ya llega el tiempo de trabajar. Ecuador adelante, adelante Ecuador. Oye, no me la cortes, Yayo. Maravilloso. Ahora ponle la otra, Ñaño. Pon la actual, porque tú creciste con esa canción. Es el soundtrack de tu vida, lo acabas de decir. Sí, es el año 98, imagínate. Imagínate, claro. 25 años escuchando esa canción. Wow, impresionante. No, y mira, que marcó toda una generación, loco. O sea, yo todavía busco a veces esa canción en YouTube para escucharla, porque es bacán. Sí. Según muchos consultores políticos, esa quedó como la canción número uno. Y la número dos en política es la fuerza de los pobres de Atalá. ¡Ah! ¡Oye, claro! Oye, Atalá también se mandó un buen soundtrack. Pero dices que tu papá le ganó. Claro, esa canción es más reconocida. Claro. Yeah. Pero La Fuerza de las Pobres era heavy también. También, sí, para qué. Me imagino que también la cantaste alguna vez. O sea, es que se te queda en la psique en esa canción. Sí, ¿no? Se te queda tatuada en el cerebro. Un justico que me llamó. Estamos trabajando y nos damos la mano a los corruptos. Y si le metes a tu ritmo. Un político para que amó. Tienes que aprender a bailar. No vamos a ganar, bebé. Y nos acomodamos. Tiene empleo y los jóvenes a triunfar. La corrupción va a sacar. Bien. Oye, farrota, claro. O sea, es el cambio generacional de los soundtracks de la familia Novoa, Ñaño. Básicamente. Sí. No, hay listas en Spotify también. De hecho, las encontramos en Spotify. Las dos canciones están en Spotify. Es impresionante. Ahora sí te toca lucirte, Ñaño. ¿Qué canción te pongo?
como te digo, alguna canción que sea más o menos de mi época. De tu época, claro. ¿Cuántos años tienes, Daniel? 35. Eres el más joven de todos, hermano. El más joven. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Oye, un año más que yo, ñaño. ¿Sí? Y yo primera vez que me trepo en un helicóptero, ¿cómo hablamos? Y ahorita estoy manejando el carro de tu esposa, me dice. Sí, anda bravísima que me llevo el carro. Señora, discúlpeme, la verdad, yo no sabía. Pero es un lujo manejar tu carro, está bonito. Sí, está bonito. Préstamelo para seguir. A eso se le llama estrategia. Canción, ñaño, sigo esperando. A ver, te busco. Nicky Jam y Cosculluela. Oye, se puso sucio, Daniel, ahorita. Claro, no, pues esto era barra en Reggaeton Fest en el Estadio Modelo, pues. Chicos, ¿encontraron la canción? Sí, pero es que no se reproduce acá. ¿Cómo es la jugada? Es que mira este teléfono en el que andan, pero mira esa tontería. Mira. Estoy cansado, jefe. Oye, cuando recién me entregó este carro, Daniel, yo no sabía. O sea, chica, no hay palanca, ñaño. Sí, es así. Vamos, frío, vamos. No te pongas nervioso, ñaño. No te me pongas nervioso, por favor. El tac-tac. El tac-tac. El tac-tac. ¿Qué haces el tac-tac? El idioma. Le voy a poner play. No, se desconectó el teléfono. Pero a ver, deja ver si es que. Si tú puedes, increíble. Carros inteligentes, teléfonos inteligentes. Y uno que es bruto. Bueno, ya, vamos a seguir, no pasa nada. Esa es. A ver, ya, súbele todo el volumen, ya, métele. Quiero ser el hombre que te cambie la vida. Tú estás buscando la salida. Motívate, ponte bonita, que nos vamos a la vida. Tú me dices si te busco, o si nos escapamos. Tenemos una noche loca, la, y rico la pasamos. ¡Ahora! Tú me dices si te busco, o si no te escapamos. Tenemos una noche loca, la, y rico la pasamos. Oye, yo iré buscándote, prepárate. ¡Ahora! Yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer. No esperaré, prepárate. Yo quiero hacerte mía. Dime que me hice si yo paso. ¡Dale con la voz que quieras! ¡Tú tienes novio conmigo! ¡No perro costo con él ni me mojo! ¡Ella le gusta escaparse conmigo! ¡Llevas un aburrido y un burrito! ¡Oye, sabes que le metí a la voz de Cosculluela! Yeah. Con carro inteligente y con teléfono inteligente hemos cantado. ¿Cuántos años llevas de matrimonio? Voy a cumplir 2 años. ¿Cuántos hijos tienes? 2. ¿Dos hijitos? Alvarito, el último. Año y medio tiene. Lisa que tiene 4. ¿Alvarito le pusiste a tu hijo? Lleva el legado de tu, papá. Sí. ¿Tú eres Daniel? Daniel Roy Gilchrist. ¿What? No me preguntes por qué tengo ese nombre, tendrás que preguntarle a mi padre. Algún día que haga carpool con tu papá. Todavía es un sueño para mí hacer un carpool con tu papá. Eso ahí es. Te vas a reír sin parar. Es lo que quiero. Oye, es un sueño, por Dios, hacer un carpool con Alvarito. Sería lo máximo. Pero ya estoy cerca, mira, ya estoy con Daniel. Ya estoy con el hijo. Muy bien. Te voy a presentar también al otro Alvarito, al de año y medio. Ah, ya, claro, también. No, sí, mi papá dice que es igualito a él. Ajá. Físicamente. Oye, vacancísimo. Mi hijo es alto, rubio, azul, es colorado y largote. Y él, mi papá dice, no, que se parece a mí. Y yo lo miro así nomás. ¿Y qué se parece a ti? Y me dice, tiene mis piernas, dice. Oye, o sea, tú vives por aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto no, es Chipipi? Era la casa de mi abuela y aquí nos metíamos en el mar cuando éramos pelados. O sea, tú creciste por aquí, por este pedacito del mar. Así es. ¿Y si yo te pongo un reto de que te vayas a comprar un buey y te metas al mar? Vamos. ¿Vamos? Dice. ¿Sí? ¿Te vas a meter al mar? Sí. Yo me meto. Vamos, chucha, ya, yo le cojo la palabra. Vamos, sin paro.
antes de que se arrepienta este año. Dice Daniel que la torre que él incendió estaba a la altura, sin querer, obvio, estaba a la altura del segundo poste. Sí, antes había ahí una torre, ya la cambiaron, ya la pusieron al fondo. Me imagino para que no se le guste. Bueno, o sea, tú estando aquí estás como en tu zona de confort. Claro, acá me metí al mar teniendo la... Vamos, ñaño, vamos, vamos. ¡Oh! Estamos en una playa donde te has metido muchas veces en tu vida. Sí, chico. Como mi viejo. ¡Wow! A él lo que le gustaba era entrarse al mar siempre como a las 6 de la tarde, ya casi cuando estaba oscuro. Oye, a ver, de hecho el Ecuador entero ha visto a tu papá meterse al mar. Por supuesto. Luchar con un huracán, así. Sí, 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 pero la cosa del man era meterse a las 6 y cuarto, ya cuando está oscuro. Aguántelo ahí, ya. Ah, de noche, ya oscureciendo, sí, okay. Sí. Ok, people, el reto es facilito. A Daniel Noboa no hay que decirle dos veces, la verdad, para un reto, ¿ah? Porque de una, mira. Es un papucho. Hasta está mamado este mami, es ridículo. Yo no me voy a sacar la camisa. Puta, qué asco. Ahorita vamos a hacer la penitencia. Yo te reté y tú me dijiste, vamos. Entonces ya, yo también por añadidura me meto. Vamos, claro. Vamos, pero tenemos que hacer el ritual. A ver cuál es. Levanta el brazo. Con Dios. Y vamos con el huracán, ¡vamos! Se armó el despelote. Se armó el despelote. Se armó, uy, no, Dios mío. Y mira, esto sí es un carpool demasiado atípico. Esto no ha pasado nunca en un carpool, jamás. Dicen que el agua del mar te recarga las vibras. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y botas la energía negativa. Sí, ¿no? O sea, está bien lo que estamos haciendo, básicamente. Sí. Oye, el agua está fría. Normalmente en esta época es helada. Es ahorita por el niño que está más caliente. Ah, sí, por supuesto. Oye, pero si igual está un poco frita, ¿no? Ok, ¿cuchi o no cuchi, Daniel? Cuchi. Métete. Es que yo tengo el celular, ya, yo estoy ahorita liberado, gracias a Dios. ¡Al agua, al agua! ¡Jesús bautizando a Daniel! Lo bauticé. A ver, hijo, vamos a bautizar. De para atrás, ya, bautizado. Bueno, sabes que yo no me puedo perder esta oportunidad. Me voy a meter también. ¡Qué rico, por Dios! Buen chapuzón, buen chapuzón. Vamos ahora a sentarnos a seguir conversando, Daniel. Dale. Vamos, vamos, vamos. ¡Voy yo! ¡Vete, ñaño! Tírame dos, ñañito. ¿Tenemos con arrocito, con colón? Con arroz. Con arrocito, con arrocito. A ver, vamos a comer, Daniel. ¿Cuál es tu comida favorita en Ecuador? Bueno, ceviche de cangrejo. ¿Ceviche de cangrejo? Ceviche de cangrejo. Oye, ¿vi esa comida? Con limón, sí. ¿Y aquí vamos a comer un bollito? Dale a mi amigo, por favor. Gracias. Sí, ñañito, porfa. Así igualito, igualito como lo... ¿Cómo lo trataste a mi pana Daniel? Trátame bonito a mí también. Esa es, ñaño. Te agradezco mucho. Cóbrale ahí a ese chico de camiseta negra, ¿ya? Yo no sé nada, ñaño. ¡Lámara! Gracias. A ver, Daniel, mientras comemos el bollo, ¿qué te parece si ya entramos a materia pepa? A ver, háblame tú. De llegar a ser presidente del Ecuador, ñaño, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Qué le dices a la people ecuatoriana? Lo primero tiene que haber mano dura en el tema de seguridad. Lo que está pasando ya sobrepasó cualquier límite humano y creo que la gente necesita ese sentimiento de seguridad y también necesita empleo. Necesita empleo con seguridad. Vamos a tener segmentación correcta de cárceles, con cárceles barcazas. O sea, de aquí, 80 millas fuera de la costa. ¿Qué? En las cárceles de máxima seguridad. O sea, eso no hay hasta ahora aquí. Eso no hay. ¿Lo quieres implementar? O sea, un pequeño Alcatraz, ¿y tú? No, es más fácil hacerlo por medio de barcazas, no tienes que construir nada, ya están hechas. Ok. Agarras, le sacas 80 millas, aíslas completamente a la población más violenta. Oye. Y el resto, interesante. La gente que tiene acometido infracciones menores, con trabajo puede reducir su pena. De esa manera rehabilitas más rápido a las personas, tienes mayores ingresos como cárcel. Y autosustentable, podría decirse. Sí, de alguna manera, parcialmente. Ajá, ok. Es generación de empleo, hay que volver a este país más competitivo. Tenemos una refinería por aquí, Libertad, que está hecha una desgracia, y las Esmeraldas también. Vamos a refinar el diésel ahí, vamos a repotenciar la refinería para poder sacar diésel de ahí. Eso baja el coste de transporte público, baja el coste de pasaje.
baja el costo de agricultura, baja el costo de construcción, baja el costo de la vida de la gente. Ok, claro, porque está súper caro el costo de la vida realmente. Oye, qué buen bollo, loco. Ustedes a mil años del bollo se fue. Maravilloso ese pan, ¿eh? Maravilloso, cuchica. Pues yo estoy, pero... ay, Dios, estoy lleno ya. ¿Qué tal ese bollito, Daniel? Excelente. Bien, ¿ah? Excelente. Bueno, people, hemos llegado al final de este carpool, como digo, muy atípico, pero bacán, ¿eh? Bacán tener estas experiencias, loco. A ver, yo ya creo que lo dije, pero mi primera vez en un helicóptero fue con Daniel. O sea, realmente estuvo una experiencia súper bacán. La verdad, Ñaño, para mí un gusto. No tenía el honor, por supuesto. Yo crecí sabiendo de los nuevos, pero Ñaño, conocerte realmente me ha dejado una muy grata impresión. De verdad, te gracias. Felicito por tu forma de pensar y por tus preocupaciones. Que... ay, gracias por venir a mi provincia. Gracias por venir a Santa Elena, chuta. Salinas, La Libertad. Siempre que me invites en helicóptero, Ñaño, yo vengo tranquilamente, no pasa nada. Ahora, people, vamos a terminar el video, pero no sin antes mandarle un mensaje a toda la people que nos está viendo, toda la gente que está suscrita a mi canal, Logan y Logan. Bueno, un gran saludo a todas las personas que nos están viendo y bueno, primero invitarlos a que vengan a Santa Elena. Mucha gente en esta provincia vive del turismo, mucha gente en esta provincia vive de los visitantes. Entonces, que visiten Santa Elena. Y segundo, que el 20 de agosto hay una... gran decisión que tomar, que si es que queremos estar con los políticos de siempre, 7 candidatos a la presidencia están o han sido parte de gobiernos pasados, o tener a alguien nuevo, alguien joven, alguien que tenga el conocimiento de administración pública, el conocimiento de generar empleo y que tenga los huevos de hacer las cosas correctas. ¡Ah, caramba! ¡Oye! Daniel decididísimo, belleza, belleza. Redes sociales, Daniel, para terminar, para que la gente te pueda seguir, esté en contacto contigo. Bueno, novoa.es, ahí tenemos inclusive nuestro... nuestra solicitud de empleo, nuestro formulario. Oh, caramba. Y así mismo pues en Daniel Novoa OK, en Instagram, en Twitter y en nuestra página de Facebook, Daniel Novoa Sin. Belleza, people, ya saben cómo contactar y cómo estar más cerca de Daniel Novoa para que sigan escuchando sus propuestas y para que, bueno, tomemos una decisión este 20 de agosto. Ñaño, yo te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias por la experiencia y tenemos que pegarnos un cucho. ¡Nos vemos!